Esta noche nos acompaña el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper. Diputado, muy buenas noches, muchas gracias por la gentileza de estar con nosotros. Hola Roberto, buenas noches. Bueno, hay mucho que hablar. Veníamos de una nota anterior, un día bastante ajetreado, negociaciones, anuncios, incluso se habla ya de una mesa coordinadora aparte. ¿Cómo ha sido la jornada? Si nos pudiese explicar también qué es lo que ha podido comentar, porque hay tres senadores que incluso están dentro de esta mesa que son pro-RN. Mire, yo lo primero, bueno, decirle a los que nos están viendo en su casa que siempre estos procesos de diálogo tienen distintos momentos. Acá hay un grupo ampliado que le delegó a un grupo más reducido de ocho personas poder conversar sobre los llamados bordes. Eh, que en realidad son los principios, las bases de la conversación. Importante decirle a los que están en su casa, porque a veces uno se confunde cuáles son las correlaciones, porque hay tres de un lado, porque, mire, más allá de cuántos son, lo que tenemos todos claro es eh, que hay que alcanzar un determinado quórum. Y en eso cada partido obviamente representa eh, una cantidad distinta. En el caso de Renovación Nacional, nosotros somos la bancada más grande del Congreso y obviamente eso, eso obviamente tiene un impacto en la conversación. Ahora, yendo al fondo, nosotros tenemos la convicción de que para que este proceso se desarrolle de buena manera, necesitamos darle la tranquilidad a la ciudadanía que hay ciertos temas que el día de mañana si usted por ahí por mayo, por junio prende la televisión, no vamos a volver a estar discutiendo sobre plurinacionalidad o no vamos a volver a estar discutiendo sobre que carabineros sale de la Constitución, o sea, ciertas cosas que más allá de lo que usted y yo pensemos, Roberto, le dé la tranquilidad a la ciudadanía y así lo hemos ido entendiendo. Eh, hoy día hemos tenido la segunda reunión. Esa reunión ha ido avanzando positivamente en ir alcanzando ciertos eh, acuerdos. Y obviamente hay ciertos disensos que esperamos resolver mañana, en una reunión que tendremos a las dos de la tarde, cosa de poder darle a la ciudadanía la tranquilidad de que hay ciertos temas que los chilenos pueden tener eh, la certidumbre, la certeza. De que el próximo año, eh, cualquiera sea el proceso que llevemos adelante, eh, no vamos a pretender refundar el país desde cero. Pero esta mesa que se genera de los que dicen que no se sienten parte, ¿cómo lo toman ustedes? ¿Enreda quizás un poco las negociaciones de cara a este proceso constituyente? Mire, ahí obviamente hay dos senadores muy reconocidos, como fue el rol que jugaron Matías Walker y Jimena Rincón. Entiendo que eso ya se ha resuelto porque Matías es presidente de la Comisión de Constitución del Senado y se ha incorporado al espacio oficial de conversación. Eh, en el caso del senador Edwards, nos llama la atención, para serte franco, porque él ha participado activamente en las últimas reuniones, eh, habla adentro, habla afuera, entonces que él, que él diga que no ha sido considerado nos llama un poquito la atención. Y respecto al resto, obviamente hay que escuchar, porque lo que nos interesa es que este acuerdo que se está construyendo, que obviamente tiene sus dificultades, aquí es lo que se trata, es cómo le damos una solución constitucional al país, se vaya construyendo con todos, escuchándolos a todos, eh, y ese es el predicamento, esa es la tarea y es lo que estamos construyendo desde las distintas fuerzas políticas. Diputado, hoy durante el transcurso de la mañana. En la jornada a través de redes sociales pudimos ver algunos tuits de usted respondiendo a algunos dirigentes y partidarios del Partido Republicano. En este caso, por ejemplo, el ex candidato presidencial José Antonio Cast, también aparte de la directiva. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? ¿Hay eh, quizás cierta molestia? Eh, hoy Rojo Edward, también es senador y ex presidente del Partido Republicano, también eh, se asumía parte de esta... Nueva mesa, que, que como, como se le ha denominado, para las negociaciones. ¿Cómo, cómo surgió eso? Mire, sabe lo que pasa, Roberto. Nosotros venimos de varios años de mucha polarización. Y parte del problema de la polarización es cuando uno no cuida el lenguaje, no cuida los tonos, no cuida la forma. Entonces, hoy día José Antonio Casp, en un tuit, señala que Chile, ¿vamos hasta cuándo? sigue cediendo. Y yo me pareció que esto ya había llegado a un techo en donde era necesario contestar. Y le dije: mire, ¿sabe lo que pasa? Que acá es súper importante que todos nos hagamos responsables de dar una solución constitucional. Eh, ...obviamente José Antonio Castro no es un analista externo... ...es líder de un grupo dentro del Congreso... ...que tiene que jugar un rol... ...de un grupo por lo demás... ...que en el último proceso constitucional... ...participó de una franja... ...donde dijimos recházala por una mejor... ...entonces hay un compromiso tácito... ...de ir construyendo entre todos... ...desde nuestras distintas identidades... ...una buena y nueva constitución para Chile... ...entonces le quise aclarar de inmediato... ...que aquí no se ha cedido nada... ...porque la palabra ceder... ...ya habla de una dinámica que queremos que se acabe... ...que es esta dinámica de la confrontación... ...del choque, entonces... Yo espero que José Antonio Caz sea lo que fue en segunda vuelta, eh, que era una persona que parecía buscar concitar amplios acuerdos, y no que vuelva a ser el José Antonio Cas de primera vuelta, que era esta cosa que se buscaba trincherar en un grupo. Porque mi impresión es que lo que Chile necesita es que todos los que ejercen liderazgo, todos los que son dirigentes, trabajemos para ir dando una solución que le permita a Chile tener estabilidad. Chile se merece que ya tengamos tranquilidad en el tema constitucional. Y creo que en eso todos tenemos que colaborar eh, desde nuestras legítimas diferencias. ¿Cómo ve el Partido Republicano su función dentro de estas conversaciones? Porque hasta el momento está el oficialismo, está la democracia cristiana y está Chile, vamos. Pero usted cómo ve también esa relación eh, siendo que se han unido en ciertas elecciones eh, con ellos eh, para eh, ciertos objetivos. Mire, yo lo que observo es que por una parte el senador Edwards, en su legítima opinión, arro eh, aboga por un tema. La presidenta actual, doña Ruth Hurtado, aboga por otro tema, y a veces uno ve que los parlamentarios de republicanos plantean otro tema. Entonces, yo creo que el primer gran desafío es que todas las fuerzas políticas vayamos contribuyendo. Entonces, primera etapa: los principios. ¿Cómo nos enfrentamos a conversación? Yo personalmente hablé con la Presidenta Republicano, le dije que era importante que estuviera en este espacio eh, que se ha llamado el Grupo de los Ocho, de manera de que todos podamos tener expresión. Ellos legítimamente se han restado, yo la verdad que no entiendo por qué. Y lo importante es que ese espacio donde conversemos sobre los principios va a permitirnos un piso de conversación para conversar sobre el procedimiento y dejarle muy claro a los chilenos que están en su casa. Los distintos, eh, las distintas fuerzas están recién reflexionando y llegando a ciertas conclusiones sobre cuáles es el mecanismo que mejor asegura una buena y nueva constitución. Está claro, Roberto, que tiene que tener una dosis de certeza, que se la dan los bordes y otros elementos. Otro elemento de experiencia, o sea, gente que sepa, y todos hoy día estamos más o menos de acuerdo, que alguna participación de expertos va a tener. Ya, pero... Y también tiene que tener un espacio de legitimación democrática. Eh, disculpe, diputado, con respecto a eso, metámonos de lleno en lo que respecta a las negociaciones y a las conversaciones que se están llevando a cabo y que viven horas claves. Eh, pensando en que también están contra el tiempo, cuándo podrían llegar a un acuerdo, quizás eh, un aproximado, y también, por ejemplo, eh, cómo deberían funcionar los expertos. Este panel que se ha hablado ya transversalmente pero no hay quizás consenso total en cuál va a ser la función, si deberían tener voto o solamente pueden ir guiando a la convención. ¿Cómo ve usted? Bueno, respecto a los plazos ser súper transparente con los chilenos en su casa, nosotros nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario para llegar a un buen procedimiento. Parte, parte del problema que tuvo el proceso anterior fue la improvisación y esta permanente legislación a mata caballo que la conocí personalmente porque la presión que había Roberto en las graderías para legislar era una cosa que yo por lo menos no quisiera nunca en un país como el nuestro. Y respecto pero puede ser un problema, disculpe. Mire, cuando lleguemos a la tranquilidad de entregarle al país un proceso que dé tranquilidad, mire, le hemos dicho al gobierno, y esto quiero sincerárselo, mm -hmm. le hemos dicho, mire, el gobierno necesita un proceso sobrio, que dé tranquilidad a los chilenos, que permita que la gente que quiere invertir en Chile sepa que aquí no vamos a partir de una hoja en blanco, sino que va a haber una cosa poco ostentosa. Ah, este es un concepto que ha acuñado el representante del Partido Radical, Tomás Lago Marcino, que es bien interesante. Entonces, acá hay algunos que quieren imponerse plazo, imponerse ritmo. Mire, tomémonos el tiempo porque aquí lo que está en juego es demasiado importante. Y respecto al rol de los expertos, efectivamente tenemos ciertos matices. Nosotros como Chilebamos creemos, eh, respondiendo un clamor bastante fuerte de la ciudadanía, que los expertos tienen que tener un rol incidente. Es decir, no ser puros asesores externos que opinan desde la chatófera, sino que en definitiva poder incidir en el contenido del texto y por eso nos la vamos a jugar, pero ya vendrá el momento, Roberto, para hablar de eso. Y día, como te digo, estamos enfocados, ojalá, en poder terminar esta conversación sobre los principios que nos ha tenido ocupados los últimos días. En el último minuto quiero llevarlo también a una discusión que ha marcado la jornada diputado y que hice relación con la presidencia de la mesa. De la Cámara. Eh, si uno hace memoria, el año 2020 ya vimos una situación particular también en donde estaba de candidato presidencial Gabriel Silver, en ese entonces diputado de la Democracia Cristiana y posteriormente eh, termina ganando Diego Paulsen, que era eh, también eh, de la iba -RN, exactamente, e incluso pierde la primera vicepresidencia con Francisco Undurraga y queda Rodrigo González como segundo vicepresidente. Eh, ¿Cómo ve ahora esa discusión con respecto a los acuerdos? ¿Usted cree que están los votos o no para que la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, asuma como presidenta durante el próximo periodo? Y si ustedes también tienen un plan B pensando en la elección que a ser ya las próximas semanas. Mire, para nosotros creemos, a ver, hay que constatar una cosa que a veces puede sonar incómoda, pero es la realidad. El gobierno no tiene la mayoría necesaria para empujar su programa por sí solo, por lo tanto necesita conversar con otra fuerza. A nosotros nos parece que el que en la presidencia de la Cámara y en la presidencia del Senado haya alguien de oposición, lo que hace es generar una tensión positiva en el sentido de que se tienen que poner de acuerdo. Entonces, nosotros nos la vamos a jugar porque en la cabeza de la Cámara haya alguien de la oposición. Usted sabe que en el Congreso hay varias oposiciones: está Chile Vamos, está la gente del PDG, está un sector de la democracia cristiana, está también, obviamente, republicano. Entonces, creemos que le haría bien a Chile que a la cabeza de la Cámara de Diputados haya alguien de oposición. Yo lo que le puedo dejar muy claro es que Renovación Nacional por la Carlos Cariola no va a votar. ¿Pero tienen un plan B? ¿Tienen un nombre? Tenemos un plan B, un plan C y un plan D para poder lograr el objetivo de que en Chile tengamos en la Cámara de Diputados y en el Senado alguien de oposición que le permita al gobierno alcanzar las conversaciones y los diálogos que necesita para sacar adelante un programa en beneficio de los chilenos. Eso es lo que vamos a impulsar y bueno, obviamente estamos atentos a cómo las distintas fuerzas políticas van tomando sus decisiones. He visto que algunos están hoy día bastante dubitativos de perseverar en la idea de Carol Cariola. Vamos a ver cómo eso evoluciona. ¿Van a conversar con ellos? ¿Van a seguir conversando con ellos? Nosotros somos fanáticos de la conversación. Diputado Diego Chalper, muchas gracias por acompañarnos. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches.